dentro un camión cargado y esta es la rueda de los hámsters. Y el señor hámster es Mario, el encargado de hacerla girar. Así que vamos a ver cómo le va al equipo Escarlata, representado por el señor Mario. Cuando logre el camión llegar a la marca, ese será el tiempo entonces a vencer por parte del equipo amarillo, que también tendrá su oportunidad. ¿Ya estamos listos? El equipo de seguridad y jueces en posición. Mario también. Y este hámster endemoniado por 200 puntos inicia en 3, 2, 1. Calle 7. Y el primer competidor encargado de iniciar será rápidamente el señor Mario, que como pueden observar tiene que movilizar esta rueda entonces. Esta técnica bastante particular. Vamos a ver si tiene la oportunidad que se mueva el camión. Obviamente la cuerda crea una tensión que al moverse Mario constantemente hace que el camión vaya hacia su lugar. Vamos a ver entonces si... Adelante entonces, y está el equipo Escarlata, ustedes lo pueden ver. Está, no se vale manejar, le quitaron la llave al camión entonces para que así no haya problemas con el equipo rojo. Vemos que se siguen movilizando a toda velocidad los competidores del equipo rojo entonces. Mario tratando de descansar también en este momento. Vemos, ahí está el vaquero, también vemos el casco de Caro por allá y demás. Vemos que está también el señor Teco certificando de que todo esté en orden con respecto a la prueba. Todos los competidores escarlatas en el camión. Está Andrés Gil también certificando que todo esté bien. Ustedes saben cómo es esto, ¿eh? Los competidores del equipo contrario siempre tratando de buscar y ver cómo se hace la mejor técnica dentro de la competencia. Acá, más allá de la técnica, me parece que es la movilidad total que tenga el competidor que esté en la rueda. Y el que sea más veloz, obviamente, será el ganador entonces. Pero yo me supongo que esta rueda tiene que tener una resistencia bastante especial, Marco, dentro de la competencia, porque movilizarse constantemente, y vemos como Mario trata inclusive en algunas ocasiones de quizás descansar, porque tiene que ser un poco complicado y difícil tratar de moverse constantemente para así hacer mover el camión donde están el resto de competidores escarlatas por allá, que tratan de animar y apurar también a su competidor. Estamos viendo la marca que tiene que pasar el camión para así poder superar el obstáculo y detener el tiempo para que el equipo amarillo tenga también que hacer su vuelta. Y me dicen que es la rueda trasera. El equipo de producción tendrá que superar lo que es esta marca en particular. Así que no solamente se trata de la tracción delantera de lo que es el propio vehículo, sino también la parte de atrás, para que así entonces pueda certificarse el tiempo del equipo rojo. Mire cómo se ríen, pero esos pelados son malos. Oye, el otro cansado por allá. Ahí está Melfi muerto de la risa mientras se realiza la prueba. Cuando estamos viendo entonces que van 4 minutos de competencia y sigue
el señor Mario metiéndole total velocidad en este momento, mientras que el juez Pablo certifique que todo esté bien. Y ahí está, se ve un poco cansado Mario, y vemos entonces que sigue esta dinámica dentro de la competencia. Me parece que están cada vez más cerca de poder lograr el objetivo, Marco, poder llegar a la marca entonces y así ser el equipo que tenga la oportunidad de ganar la competencia al final, cuando tengamos la oportunidad de ver a los dos equipos, tanto escarlatas como amarillos, el que tenga menor cantidad de tiempo dentro del circuito será el ganador de esta prueba en particular. Allá los otros echan chistes, se ríen adentro, así es fácil, así, sin ningún problema, puede realizar la prueba, porque todo el esfuerzo físico, el desgaste, las ganas de poder darle el triunfo a tu equipo no dependen sino solo de Mario. Entonces, obviamente, el resto de competidores tienen la oportunidad de descansar, por así decirlo, en esta prueba en particular. También será interesante ver las diferentes estrategias que tengan uno y otro equipo con respecto al competidor que ejerza esta prueba en particular, porque me supongo yo que en la tercera, que podría ser bien la prueba decisiva del día, los competidores o equipos quizás pacten no utilizar al competidor que está en esta prueba en particular debido al desgaste, porque acá solamente es uno, uno solo. Y vamos a ver también cómo influye el peso de todo el equipo. Habrá que conversar con Mario cuando logre hacer pasar el camión para saber entonces cómo realmente se siente esta competencia. Ya pasó el tren delantero, pero recordemos que es toda la superficie de lo que es el camión hasta pasar las llantas entonces, y Mario sabe que está muy cerca, así que le está metiendo velocidad y con todo, mucha fuerza el competidor escarlata, aquí lo observamos entonces a todo lo que da en este momento. Sabe que ya la competencia está muy cercana para el equipo rojo. Uy, se detuvo por allá, tiene que meterle más velocidad a Mario porque está a punto de hacerla pasar. Y aquí vamos a ver entonces, termina la competencia y vamos a ver exacto el tiempo con la repetición para así poder certificar cómo quedó esta prueba en particular. Así que, producción, cuando estemos listos y preparados, adelante entonces para saber qué pasará. Aquí estamos viendo. Estamos en 6 con 19. Ahí está, vamos a ver. 21, 22. 22 porque es el momento en el cual la cuerda se extiende. Queda liberada la cuerda, entonces salimos y vamos a conversar también con el señor Mario mientras se prepara el equipo amarillo. Entonces Marco se prepara para conversar con el que fue capitán de los Escarlatas para así saber cómo se dio la prueba para él y cómo la vivió, porque obviamente es totalmente desgastante para el competidor del equipo Escarlata. Marco, cuénteme entonces. Exactamente, Ramiro, yo estoy por acá con Mario. A ver, cuéntenos cómo es la sensación de estar metido allá en la rueda del hámster. Todo el peso del equipo recae en ti, en tus piernas, en el trabajo que puedas realizar. Y tú nos puedes contar cómo se siente estar ahí. Bueno, la verdad, el peso no se siente, porque la rueda hace todo el trabajo de alargar el camión con todos los compañeros. Lo que es difícil es mantener un ritmo constante. Como vieron, logré mantener un ritmo constante en un momento determinado, pero una vez me agarré de la viga del centro, esta misma está soldada a las ruedas, así que también da vuelta. En un momento determinado se me resbalé las manos y perdí el control y caía. Influía también bastante lo que eran las zapatillas, que resbalaban y perdí el control totalmente y quedaba guindando sin saber cómo. Entonces tenía que agarrar el ritmo nuevamente y eso era lo que más me costaba. Pero al final siento que hice un buen tiempo, logré agarrar un buen ritmo al final. Había veces que el camión iba en pequeñas bajadas del terreno y hacía que la velocidad de la rueda aumentara. Ahí era muy difícil. Y ocasiones como el final, que me costó bastante, cuando ya estaba más cerca, se tensó la cuerda y se puso pesada la rueda. Eso fue lo que me dificultó al final moverla, ya que tenía las piernas cansadas, los cuádriceps lo había trabajado por completo, porque si se dieron cuenta es pura pierna, no podía. Lo intenté en la práctica de hacerlo agachado, como caminando como un oso, pero la verdad es que era imposible. Cuando agarraba velocidad, si no eras coordinado, te ibas a dar vueltas y créeme que te ibas a machacar con los bordes. Pero igual al final del día siento que hice un buen trabajo, la practiqué, no me sentía muy confiado, pero bueno, al final
salió lo que salió y siento que es un tiempo difícil de vencer. Vamos a ver cómo le va a mi contrincante Alejo, a ver qué tal.